victoria para seguir soñando, ¿no? Bueno, unha victoria moi importante. Sabíamos da importancia deste partido, Oviedo tamén era un partido moi importante para eles porque sobre todo, pues ahora mismo hay varios equipos que intentamos meternos nesa zona alta bueno, sabían que de ganarnos pues casi nos deixaban con moi pouquiñas ocios creo que fixemos un grandísimo partido, un gran ambiente aquí no estadio, enhorabuena a dúas aficións e sobre todo a do Lugo porque deu un exemplo de como se ten que animar un equipo sabendo da afición que traía Oviedo e a afición do Lugo xa estuvo exemplar. Comezou o partido ao revés do esperado, pero despois ese gol quizás chegou cando mellor estaba o Lugo e cando xa non quedaba tempo para o descanso. Sí, bueno, penso que na primeira parte nos tivemos tamén o control do partido, pero sí, é verdade que o equipo estaba un poquinho máis atenazado. Costábanos sobre todo triangular un poquinho na zona intermedia, bueno, pouco a pouco fomos tendo máis posesión, fomos tendo máis chegadas, fomos tendo máis ocasións, e quizá, pois iso, marchándonos ao descanso co empate deu-nos moitísima forza para, bueno, afrontar os segundos 45 pois con ocios de gañar, como así foi, pero xa che digo, o empate ante o descanso penso que foi algo moi importante para nos. Sí, hombre, José Lu demuestra que es nuestro pichichi, es nuestro goleador. Lleva una temporada fantástica. Me alegro mucho por él, pero ya no solo por esta temporada, sino porque en momentos complicados de la temporada pasada supo trabajar en silencio, supo apoyar al compañero, supo esperar su momento. Y lo de hoy es la guinda de una grandísima temporada que está haciendo y ojalá que continúe muchos años con nosotros. Pero bueno, destacar a José Lu y al resto de compañeros, porque creo que hoy desde el primero hasta el último, incluso todos los compañeros que han estado en el banquillo, algunos que se han quedado fuera, hoy el equipo ha hecho un desgaste enorme, ha hecho un gran sacrificio y estos tres puntos pues nos dan mucha fuerza para seguir, para, como he dicho pues hace un par de semanas, este partido era para soñar y bueno, afrontar ya el siguiente contra el Rayo, pues con eso, con opciones de poder engancharnos arriba y sobre todo pues casi dejar el descenso creo que a 12 puntos. Sí, llevábamos dos victorias consecutivas en casa, queríamos la tercera, es muy difícil hoy en día con lo que se están jugando todos los equipos. Aquí vino el Mirandés, vino el Reus y ahora el Oviedo, tres grandes equipos, vienen a sumar y para sumar 3 de 3 hoy en día es muy muy complicado, se están viendo las sorpresas que hay en segunda división y lo apasionante que está, porque lo poco que queda y lo que nos jugamos todos los equipos demuestra que creo que está más emocionante la segunda división que la primera. Es verdad que la primera pues tiene mucha más medios, tiene mucha más repercusión y al final pues todos los profesionales vivimos de lo que pase en primera división, pero creo que la segunda división está a un nivel altísimo y sobre todo la emoción que tiene, tanto por arriba como por abajo, muchos equipos abajo con 36, con 40 puntos, creo que con 51, 52, hasta 54, que creo que están en liguilla, es decir, lo apretado que está todo, yo felicito a todos y que nada, hay equipos que es bonito soñar y sufrir por estar arriba y los que están abajo pues a veces es complicado. Pero bueno, nosotros tenemos que hacernos trabajo y lo que te decía al principio, nuestra tercera victoria aquí en casa que nos da muchísima fuerza. Seguir rindiendo perfectamente contra los grandes, ¿no? Cuanto más grande es, parece que sea el mejor Lugo de la temporada. Sí, hace varias jornadas que teníamos partidos muy complicados. Dos salidas tanto a Cádiz como a Getafe muy difíciles. Partidos aquí también contra el Oviedo y un partido muy complicado. Ahora tenemos que ir a Vallecas, que el Rayo está en un momento buenísimo. Nos viene un Girona que está a un nivel fantástico y vamos a Tenerife. Es decir, nos ha tocado un calendario que sabemos la dificultad, pero también sabemos que si nosotros nos exigimos, que si nosotros estamos ahí peleando, no es que dependamos de nosotros, pero nosotros vamos a darlo todo y a ver hasta dónde podemos llegar. Hay que soñar, hay que trabajar, hay que ilusionarse, ser realistas de que somos el Club Deportivo Lugo con lo bueno y con lo malo y saber asumir eso y a partir de ahí pues soñar, tirar hacia arriba. Y bueno, con nuestra gente que repito, ya ha estado fantástica y yo personalmente doy una enhorabuena por animarnos durante todo el partido y a pesar del 0-1 la gente nos ha animado y al final pues mira, creo que lo único que he escuchado ha sido la afición de Lugo. Si hablabas de la paciencia de José la temporada pasada, también la paciencia de Roberto esta temporada para llegar y ahora bueno, amarrarse a la portería de titular. Sí, yo te puedo hablar de lo que es esperar.
aquí somos muchos futbolistas en la plantilla, futbolistas de gran calidad todos, y a veces nos toca jugar, que es lo que queremos todos, y a veces nos toca estar fuera, apoyar y trabajar y esperar nuestro momento. Yo he tenido que esperar la temporada pasada, he tenido que esperar esta. Creo que José Juan también ha estado a un nivel muy bueno y me ha tocado esperar y pues como José Lu, estoy satisfecho de mi rendimiento que estoy dando en los partidos, pero sobre todo más satisfecho y más orgulloso del trabajo que he hecho antes, porque ese trabajo a veces en la oscuridad, de esperar tu momento y que cuando llegue agarrarse con una cadena a la portería, creo que es lo más complicado en el fútbol y eso quizá pues con los años lo he ido aprendiendo y ya te digo, lo único que quiero es que mi equipo vaya bien, que luego vaya bien y desde luego que quiero jugar, pero si tengo que esperar desde el banquillo soy el primero que tengo que apoyar.